Bienvenidos al canal de videos de cómohacerpar.com. En el video de hoy mostraremos cómo funciona una canilla de agua de las que se encuentran en un hogar. Si bien las canillas o grifos de una casa varían en su diseño, su funcionamiento interno es generalmente bastante similar. Tomando un grifo estándar, realizaremos un corte transversal para poder ver en su interior. La canilla o grifo de agua se compone de los siguientes elementos: la manivela o manija, el vástago, la válvula y el cuerpo del grifo. Básicamente, la válvula obstruye el paso del agua dentro del cuerpo del grifo. Si giramos la manivela, el vástago se desenrosca y la válvula sube, permitiendo así el paso del agua. Como se puede observar, se trata de un mecanismo sencillo. Se debe tener en cuenta que para el mecanismo de agua caliente y el agua fría varía el tipo de válvula a utilizar. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en cómohacerpara.com.